una parada de les coses i del que Mataró i el Tecnocampus fa perquè vosaltres estigueu contents. I això vol dir fer coses útils per les empreses. Això és una mentalitat que, a més, coincideix molt amb la que hem, anat, amb la que hem trobat a Florida, i aquest és el projecte i la raó per la qual hem tirat endavant tota aquesta inversió, tot aquest viatge que vam fer la setmana passada i que és un projecte que, com veieu, immediatament després del viatge, com cal, com feu vosaltres les vostres empreses, té una continuïtat i té una continuïtat que pretén que sigui útil per vosaltres i que sigueu ara vosaltres els protagonistes d'això. Aquest viatge té tres vessants. Té una vessant de buscar ajuda, finançament i un operador, un empresari per al port, per fer millorar el port de Mataró i per què no ampliar-lo. Té una vessant universitària de trobar intercanvis amb els Estats Units a través dels estudis que fem al Tecnocampus i té una vessant empresarial, que és ajudar-vos vosaltres a trobar negoci a Florida, des de Florida a tota Amèrica, perquè Florida és realment la porta tant de Llatinoamèrica com d'Amèrica del Nord, i també ajudar-vos a trobar allí, si podem, finançament pels vostres projectes. I a l'inversa, aquest és l'acord que hem fet nosaltres. Nosaltres som simplement una eina, la nostra idea és això, ajudar a fer, i avui, a partir d'aquesta jornada, els protagonistes a Florida haureu de ser vosaltres. Nosaltres haurem obert la porta, que és el que ens toca, però ara els protagonistes haureu de ser vosaltres. Això ho hem fet a través d'una sèrie de presentacions, que avui en veureu una petita part, i ho hem fet a través d'una consultoria que ens ha fet el pla de negoci del port i que, una vegada va identificar aquestes oportunitats pel port, va veure també que a Florida se'ns obria un potencial important tant per a empreses i universitats. Aquesta consultora es diu GML, li tenim a l'Ivan Moulin aquí, que és el seu CEO, que serà part dels qui ens ho presentarà. També tenim l'Enrique Triay, l'Enrique, que ve directe des de Miami, tot i que el seu cognom és menorquí, el tema català té falta un poquito, però com va ser de tantes oportunitats, també la tindràs de tenir un poquito de català. Doncs bé, us volia també presentar el que nosaltres hem fet servir com a primera targeta de presentació de Mataró, que és un vídeo que es diu Invest in Mataró, es diu Barcelona no North Carolina, una ciutat oberta als negocis. Us presentaré un vídeo i després tancaré la presentació i ja entrarem en matèria del que realment espero que us interessi i que us sigui una eina molt potent pels vostres negocis.
aquesta és una eina que a partir d'avui és vostra, que veu de, que us pot servir, entenc, per presentar també els vostres negocis, que d'aquí poc entendre el que la penjarem a internet, és una versió alfa, l'anirem millorant. Volia agrair, que és el primer acte públic que presentem aquest vídeo, a l'equip de NOTV i del Tecnocampus, que s'han fet uns parts per això, tot l'equip de turisme de l'Ajuntament també. I ara sou vosaltres els que ens heu de dir que hi falta, els que heu de complementar, els que heu de penjar a internet per presentar les vostres empreses i els que heu de transmetre una miqueta el que ens deien als Estats Units quan presentàvem aquest vídeo. No? Quan presentàvem aquest vídeo, el primer que feia era aplaudir, la gent aplaudeix. Aplaudeix bastant, la gent bastant, en general, més entusiasta del que som nosaltres. I el segon que feia era, escolta, you must be proud of your city, ens deia. Doncs això, eh? Es tracta d'això, es tracta que vosaltres compartim aquest orgull amb vosaltres i que vosaltres l'utilitzeu. D'acord? Molt bé. Doncs aquesta és una eina més, Florida és una altra eina i espero que l'utilitzem. Gràcies. El projecte per després seguir evolucionant amb el que ja és l'oportunitat que us presentem i que espero que us interessi i que pugueu fer passos endavant a l'hoste. Bon dia a tothom. Fem doncs una continuació d'aquest acte que està dividit en una primera part en què permetreu que faci una petita introducció del Tecnocampus i el que és l'encaix d'aquest projecte del Tecnocampus i on donarem doncs, la paraula a l'Enrique i a l'Andriu, que són dues de les persones, l'Andriu no ha pogut venir, l'Enrique està aquí amb nosaltres, que faran doncs, la materialització de que és aquest acord d'intercanvi d'estada a la regió de Miami. Després farem la presentació amb l'Ivan, ens farà doncs, l'explicació de quins són els serveis i quina és la visió de la companyia com GML té per a aquesta tasca. Després el Rodríguez, una taula rodona, on intentarem fer un debat al voltant de les aspectes que porten endavant un procés d'internacionalització. D'acord? Llavors, bueno, com deia Miquel abans, ahir mirant el Barça, la veritat és que la cosa era tan terrible que vaig agafar la web i vaig estar una mica mirant la web del Banc Mundial, no? Va ser el més interessant que entrem a la televisió i inspirant-me per alguna coseta que avui pogués ser atractiva de dir, no? I bé, la primera cosa que volia dir va sortir el 23 d'abril la premsa principal que ens parlava que Perú aquest any creixerà la seva economia un 7% i que l'estudi fet pels prospectors econòmics de la regió ens indiquen que aquest cicle de creixement s'espera que sigui al voltant de 50 anys. Em va estranyar molt, però donava aquesta notícia amb la portada de la Banc Mundial. L'acompanyava una altra notícia sobre Colòmbia, en la qual les xifres eren més o menys les mateixes. Un mercat de gran expansió, en el qual s'esperava, més a més, que el cicle de creixement s'elevés, conduís durant una vintena d'anys. No? Em va semblar una dada important a traslladar. I com sabeu, quan es parla d'internacionalització a vegades, un dels temes que ha de tenir present doncs és precisament aquest, no? El d'anar a mercats on n'hi hagi un creixement econòmic, on siguem capaços que el nostre producte doncs, continuï amb una espiral de creixement. No? I en aquest sentit, doncs, també entre la web del Banc Mundial doncs, donava la dada de creixement del 2012 de l'economia mundial, del PIB mundial, que aquest 2012 s'espera que creixi al voltant del 3,5%. Tenint present que en la regió europea estem en un cicle de recessió, doncs, bueno, el que la lògica ens diu que l'expansió internacional com a conseqüència d'anar a mercats en creixement, doncs és una opció estupenda. No? Aleshores, a partir d'aquí, explicar-vos quin és l'acord que hem pres amb South Florida, amb la regió de Miami, i primer de tot, bé, doncs explicar-vos una introducció molt ràpida, pels que no ho coneixeu, com estem organitzant el Tecnocampus, el Tecnocampus és una fundació. Com a fundació, a nosaltres ens agrada explicar aquest model en el qual, d'alguna forma, doncs, el que significa és que la universitat, que és una part important de la Fundació, està en el centre de la nostra estratègia, en el sentit que ens dona aquell talent que necessitarem després per desenvolupar projectes, però aquesta universitat, segurament, a Mataró, doncs seria fàcil d'absorbir amb altres universitats d'altres territoris
si no és capaç realment de tenir un impacte sobre el territori. I aquest impacte sobre el territori el perseguim doncs, donant en aquesta universitat un parc empresarial en el qual es cerca la màxima complicitat o es vol cercar la màxima complicitat entre el talent de la universitat i el món de l'empresa. I això d'alguna forma al voltant d'una fundació que cerca amb accions com aquestes o altres tipus d'accions que fem al llarg de l'any en emprenedoria i altres actes doncs de fer realitat tota aquesta visió. Aleshores, a nivell d'entrepreneuria, de món empresarial, el nostre recorregut, doncs, en aquest moment l'hem situat al voltant d'aquestes 5 fases. A l'INOLAP és el viver d'empreses, de preincubadora, on els estudiants de la universitat tenen l'oportunitat de desenvolupar un projecte empresarial des de la universitat, des del moment que estan com a estudiants. Aquí continuem amb una sèrie de serveis d'entrepreneuria en el qual formació, capacitació, generació d'oportunitats financeres, doncs, això es canvia sobre, perdoneu, doncs ens donen la possibilitat de continuar aquest camí. La incubadora és per companyies que estan ja plenament d'alguna forma en pla de negoci clar i que decideixen doncs, començar la seva activitat empresarial i han superat la fase de decidir que aquella idea es converteix en una possibilitat empresarial i les allotgem aquí en el parc, planta número 1, durant un màxim de 3 anys amb unes condicions especials perquè puguin desenvolupar la seva activitat econòmica. I a partir d'aquí els serveis empresarials i els serveis d'acceleració de les companyies que es basen sobretot en la part d'acompanyament en desenvolupament internacional, acompanyament en desenvolupament de pla de negoci i acompanyament en finançament amb el club d'inversor i el fòrum d'inversor. Aquí explica aquestes 3 parts pel que fa a les companyies basades en la part de finançament com els programes del club d'inversió o fòrum d'inversió que reuneix cada 2-3 mesos i posa en comú l'oferta i la demanda de capital, d'alguna forma, el programa d'Invercreix, d'acompanyament en el desenvolupament de plans de negoci, un programa de mentoring, capacitació, etc. I el programa d'internacionalització, que vol, que vull posar una primera llavor, ajudar a les companyies que vulguin desenvolupar-se en un altre mercat, doncs dir-ho de forma fàcil. Després, quan acabi aquest event, els que vulgueu, podrem visitar el landing que hem creat. El landing és un espai per acollir empreses que venen al Tecnocampus, és una altra part, d'alguna forma donar reciprocitat a allò que hem acordat amb la gent de Florida. És a dir, un espai en el qual durant una temporada les empreses, siguin d'aquí del Tecnocampus o siguin de fora, poden compartir en una mena de coworking aquest espai, en diem landing, perquè és un espai d'alguna forma d'aterratge, d'inici de l'activitat econòmica. Pel que fa al tema de l'acord amb Florida, bé, aquest acord doncs, es basa en aquests 5 punts, no? D'alguna forma, el Tecnocampus podem dir que té una seu a Florida, d'acord? Té una seu a Florida física i lògica. Física en el sentit de que totes les companyies, Tecnocampus i per extensió de Metro, que vulguin instal·lar-se en la regió de Florida, tenen un lloc on poder estar de forma gratuïta durant un període de temps i en el qual, durant aquest període de temps, tindran no només l'estada física, sinó un acompanyament per a la generació d'una activitat econòmica. Un acompanyament bàsic que ens donarà i ara presentarem l'Andrew, i un acompanyament més avançat, si d'alguna forma es cerca la implicació amb una de les consultores, amb la consultora en aquest cas, que ajudarà les companyies a desenvolupar la seva activitat econòmica a la regió de Florida. Aquesta és una mica la presentació de l'acord, i ara el que faríem, si vols, Luz, és donar, l'Andrew no ha pogut venir, l'Andrew Diufel és el president i el conseller delegat de l'estatet del Tecnocampus, del parc empresarial de la Universitat de Florida, de l'Atlantic University de Florida, d'acord? A Florida hi ha diverses universitats, com és lògic, és una regió gran, a la Florida Atlantic doncs, hi ha un parc tecnològic i l'Andrew n'és el seu responsable. L'Andrew és una persona, a més, que ens pot anar molt bé allà, perquè curiosament té parla català d'alguna forma, és una persona que ha estat vivint aquí durant la temporada i que en els Estats Units la seva tasca durant molts anys ha estat la d'ajudar a les empreses americanes a l'aterratge a Europa. Vale? Ara ell és el responsable d'un parc d'alguna forma similar al nostre, en el que es persegueix doncs, la ubicació d'empreses i la potenciació d'aquestes empreses. I si vols, Luz, ens farà la seva presentació. Estimats delegats i amics, molt bon dia i records de Florida del Sud. Demano disculpes per no estar amb vostè,
Res em daria més alegria que estar a Catalunya avui, però tinc obligacions aquí a Boca Raton. Soy Andrew Duffel, el president del Research Park at Florida Atlantic University, i estic molt feliç tenir aquest acord entre Tecnocampus Mataró i la Research Park. Amb aquest acord, espero iniciar una relació estret entre nosaltres i les nostres empreses. Junts farem un futur més fort, més tecnològic i més emprenedor. Les nostres regions tenen en comú una història i una cultura innovadora. Aquí a Florida, Henry Flagler va portar el ferroviari en els 1800 i IBM va inventar el PC en els 1980. I més recentment hem portat la institució científica més important del món, Max Planck, aquí a l'Estat. A Catalunya s'ha inventat el submarí i va produir el celebrat arquitecte Gaudí. Els dos tenim una potència pel futur i en temes com l'alta tecnologia i ciències del mar. Va ser un plaer conèixer el senyor Miquel Rey i el senyor Jaume Teodoro quan van viatjar fins aquí i estic convençut que serem un gran equip. L'impacte que té el Tecnocampus me va impressionar i va ser important en acceptar-ho com a soci. Pel part de nosaltres, tenim 25 empreses a la Research Park i 38 a la incubadora. Hi ha quasi 1.000 empleats que fan un impacte econòmic de 274 milions de dòlars a l'any. Ara, els dos tenim un objectiu molt important d'internacionalitzar l'economia i si treballem junts i amb esforç, ofrecim suport i recursos a les empreses de l'altra serà més fàcil i aconseguirem resultats impensables avui. Research Park es compromet a ser la seva parella als Estats Units i estic molt content de tenir un soci europeu a Catalunya. Espero tenir l'oportunitat de conèixer a més de nostres amics el següent vegada que estic a Catalunya. Fins llavors, nostra incubadora queda obert a les empreses de Mataró. Visca Catalunya, visca Espanya, adeu. Bé, doncs ens ha sorprès a tot que el fes tot ben català, perquè hem de dir que no era el cas, eh? Però l'Andriu sí, ha viscut a... té una casa vella, de fet, eh? La seva família és una vida que ha voltat molt pel món i tenen doncs, una estima a la seva vida, tenir un lloc fix on anclar-se, en aquest cas és a l'ella, tot i que ella és anglès i vols estar jovent des de fa molts anys. Bé, doncs, per donar continuïtat ara faríem l'Enrique Triall, el deixem que us ho presenti molt ràpidament. És la persona que ha viatjat des de Florida aquí per estar amb nosaltres avui i és una persona que la seva carrera ha tingut molta vinculació també doncs amb Puerto Rico, amb la regió de Miami, amb la part de Stanford. De fet, ell és graduat MBA per a la Universitat de Stanford, per l'altre. I la seva experiència laboral ha estat sempre molt vinculada a les finances, al desenvolupament de negoci, a HP, a companyies internacionals i també a la Mitrogen com a professor de finances a la Universitat d'allà a la Florida també, d'acord? Llavors, doncs, si et sembla, Enrique, si te parece, Enrique, pues damos paso a tu presentación y cuando quieras, Enrique. Bueno, pues, mi apellido es Trigall, es catalán, pero no, desafortunadamente no lo hablo, no hablo castellano. Y es originario de la isla de Menorca, en Chile. Pues nada, yo como mencionó Jaume, soy el coordinador del Centro de Entrepreneurship y incubadora de Broward College, ¿no? Que es un college que está en el condado de Broward, que es el condado norte del condado Miami-Dade, donde está Miami, que muchas más personas lo conocen. Y me disculpan de vez en cuando, pues, paso del castellano al Spanish, como decimos allá, ¿no? Nada, les voy a hablar hoy de tres historias. Básicamente, inicialmente tres historias. La primera, y me disculpo, está en inglés porque son vienen de libros que tengo yo y era muy difícil traducirlo, ¿no? A la última hora. Pero nada, están los pájaros en las ramas en el campo, ¿no? Y llega los cuatro pajarillos que están en el nido y están todos aterrorizados, le dicen a su mamá cuando llega.
escuchamos que el granjero va, dijo que va a buscar a sus vecinos y va a venir a cortar el grano, ¿no? Entonces nos van a destruir aquí el nido, tenemos que salir, estamos aterrorizados. La mamá le dice, no hay peligro, pueden dormir tranquilos, no pasa nada. Cuando regresa la siguiente noche, los pajarillos están todos excitados, otra vez todos asustados, le dicen, el granjero estaba súper furioso porque los vecinos no vinieron a ayudarlo. Y dijo que iba a llegar con sus parientes, ¿no? Mañana a recoger el grano. Entonces tenemos que salir porque van a destruir el nido. ¿Qué piensa que le dijo la mamá? No hay peligro. Le dijo la mamá, dice, esa noche durmieron tranquilos, ¿no? Todo el mundo. Al otro día, llega la mamá y dice, no, noticia, es una noticia. Los pajaritos siempre tenían algo que decir. Y los pajaritos estaban tan tranquilos que bueno, ya le tuvo que preguntar. Y dice, no hay nada importante. El granjero estaba furioso, esta vez porque no vinieron los parientes a ayudarlo. Y dijo que iba a cortar el grano él mismo. Entonces la mamá les dice, tenemos que irnos esta noche. Inmediato. Porque cuando un hombre, y esta es la cita del libro, ¿no? Cuando un hombre decide hacer algo por sí mismo y hacerlo de inmediato, pueden estar seguros que lo va a hacer, ¿no? Entonces la primera lección que sale de esta pequeña historia es, ayúdate a ti mismo y el mundo entero te va a ayudar, ¿no? Prueba, te demuestra que tú puedes hacer las cosas por ti mismo y todo el mundo te va a querer ayudar. Esto viene en un capítulo que se llama The Help Yourself Society, que tiene una connotación histórica diferente a la que tiene hoy. Hoy el Help Yourself Society en Estados Unidos, por lo menos, es de esta sociedad de que Help Yourself es, hay algo gratis, agárralo y llévatelo, ¿no? Pero esto, cuando se publicó este libro, que fue en 1897, en esa época lo que significaba era ayúdate a ti mismo, ¿entiendes? No agarres lo que está gratis, que está disponible porque el gobierno te lo da, sino ayúdate a ti mismo, ¿no? Es lo que significaba en 1897. El libro es un libro que se llama Éxito, un libro de ideales, ayudas y ejemplos para todos aquellos que quieren sacar el mayor provecho de la vida. Y este es el autor. Bueno, esa es la primera lección. ¿Me escuchan atrás? ¿Me escuchan bien? Sí. Yo trato de mantenerlo. Segunda lección, padres e hijos, ¿no? El viejo, ¿no? Como dice la historia, le trajo a todos los hijos, le trajo unas ramitas, ¿no? Un mazo de ramas. Y le dijo, tengan hijos, cada uno de ustedes, una ramita y rómpanla. Los niños obedecieron y todas las ramitas, las frágiles ramitas, se rompían sin ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, el padre agarró todas las ramitas, las puso en un mazo compacto y le dijo, ahora traten de romperlas, ¿no? Y aunque trataban, por más que pudieran, no podían romperlas, ¿no? No podían ni doblar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección de esta? ¿Alguien quiere voluntarizarse? La lección es, bueno, el papá les dice, bueno, que sea así con la vida de ustedes, hijos míos, ¿no? Le dice, manténganse juntos, sosténganse unos a los otros y no van a tener miedo porque de nadie que esté contra ustedes, ¿no? Esto está en el prefacio, páginas 5 y 6, de El Camino a Prosperar, o En la Luneta de la Fuerza y otras historias de Timothy Elliot, que es un autor de esa época, 1851. Entonces, 50 años antes del libro primero que les hablé, ¿no? De la historia. Entonces, estos son, acuérdense, en esta época no había internet, no había radio, televisión, la gente aprendía la cultura a través de los libros, ¿no? De historias como esta. Y este, por cierto, era un autor muy, muy publicado en revistas, inclusive en revistas ya domésticas para las amas de casa, eso. Era un tipo que tuvo mucho éxito en ese ambiente, ¿no? Entonces, esa es la segunda historia. La tercera historia es básicamente una cita, ¿no? Sobre el conocimiento.
Esta cita la dijo algo importante. La cita es: un hombre astuto no necesita consejo, ¿no? Y los tontos, no sé cómo se traduce, no agarran, pues no cogen consejo, ¿no? ¿Puedo decir esa palabra aquí, no? Okay. Entonces, los tontos no cogen consejo, ¿no? Yo viajaba mucho a México, Argentina, y cosas así, entonces tengo que tener cuidado. Eso lo dijo Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Que vivió en esta época, 50 años o más, solamente antes de la última historia que le conté, fue cuando ya se estaba hablando de esto, ¿no? Este era el tipo de consejo que se le daba a la población. Autor, impresor, político, científico, inventor, músico, el primer gran entrepreneur americano. Entonces, vamos a hacer un resumen de las lecciones que hemos aprendido. La primera lección: ayúdate a ti mismo y el mundo entero va a venir a ayudarte, ¿no? Va a querer ayudarte, solamente viendo el esfuerzo que tú estás poniendo. Segundo, en la unión está la fuerza, ¿no? Eso lo ves bastante globalizado, ese concepto ya. Y la tercera lección es: los tontos no cogen consejo, ¿verdad? Y las personas astutas no lo necesitan. ¿Cierto? Entonces, esto obviamente es un contexto de entrepreneuría, ¿cómo se dice? Entrepreneuría. Entrepreneurship. Ya, imagínense, con todo este bagaje cultural de 200 años, ¿no? El país se funda en 1781, contando ese momento como cuando empezó la Constitución, después del 76, cuando se declara la independencia y empieza la guerra revolucionaria. Ya, entonces pasan 120 años más o menos, y ya para 1905 los Estados Unidos era el país industrial, la nación industrial más rica del mundo, ¿no? Con solamente el 5% de la masa del globo y el 6% de la población. Ya en 1905 producía más de la mitad de lo que se producía en el mundo entero, ¿okay? Solamente con el 5% de la masa y el 6% de la población. Y entonces hoy los Estados Unidos con el 22% producen alrededor de una cuarta parte casi del GDP, el producto bruto, ¿no?, del mundo, con el 4.5% de la población del mundo. Y bueno, esto obviamente se le achaca muchas cosas, pero en gran parte se le achaca a toda esta cultura desde hace 200 y pico de años que trato de resumir en estas historias, ¿no? Que era lo que la gente aprendía, por lo menos hasta el principio de los 1900, ¿no? Y claro, se basa en esta idea de que entrepreneurship es tener la libertad para tratar. Y esto rima, inclusive en inglés, en español rima un poquito también. Libertad para tratar, libertad para comprar, libertad para vender y libertad para fallar, ¿no? O sea, cuando falla, empieza el no. Entonces, esto es una cosa que se le enseñó a la población desde el comienzo del país, de la fundación, y es una cosa que es aprendida, ¿no? Está en el DNA del americano hasta cierto punto, ¿no? Entonces, y la premisa es que esto es aprendido, pero hay que seguirlo enseñando. O sea, los valores no se transmiten por osmosis. O sea, si usted tiene una serie de valores en su familia, pues la única manera es que sus hijos lo van a aprender. No va a ser necesariamente por osmosis. Sí, lo ve que se levanta temprano por la mañana, sale a trabajar, y pues, la ética de trabajo, etc. Pero hay muchas de estas cosas que no se pasan por osmosis, especialmente con todo el bombardeo cultural que hay, aparte de lo que ocurre en la familia. Entonces, hay que seguir enseñando, ¿no? Y una idea del centro de entrepreneurship y de lo que se hace en este local, pues eso es enseñar entrepreneurship, es algo que se puede enseñar también y hay que hacerlo. Tenemos que continuar aprendiéndolo, tenemos que pasarlo, ¿no?, a las siguientes generaciones. Entonces, ya entrando un poquito en el centro de entrepreneurship de Broward College, la Florida, el estado de la Florida, tuvo en la última década el séptimo puesto el séptimo mayor aumento en actividad empresarial de entrepreneuría, ¿no?, en la última década. Es el número 10 en la nación de 50 estados en actividad en emprendeduría. Y el área metropolitana estadística, ¿no?, de Miami, Fort Lauderdale y Miami Beach está en el cuarto lugar en el año 2011 en el índice de Entrepreneurial Activity. Esto viene del Kauffman Foundation, que a lo mejor algunos lo conocen, una fundación que estudia mucho y impulsa mucho la entrepreneurship, ¿no?
Ok, el 73%, esto también viene del Kauffman Foundation, de los entrepreneurs, reportan que sus networks profesionales, ¿entienden cuando digo network, no? ¿Cómo se dice? Sus networks. Son importantes para el éxito de su negocio, ¿no? El network. El 62% reportan que sus networks personales, no solamente los profesionales, 73%. De su network personal, el 62% dice que son importantes para el éxito de sus negocios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos tratando de decir? Bueno, que el network es importante, ¿no? Es de las cosas más importantes. No solamente hay que tener la cultura esta empresarial que trata de transmitir estas historias, sino el network, ¿no? Entonces, nada. Te tienes que ayudar a ti mismo, ¿no? Te tienes que unir y ayudarnos a hacer mentorship, ¿no? De hacer mentores, se dice, ¿no? Para nuevas generaciones. Y tienes que tomar consejo, ¿no? Porque si no tomas consejo, quiere decir que eres sabio o eres un tonto, ¿no? Básicamente. Entonces, nada, tienes que aprenderlo, tienes que enseñarlo, tienes que pasarlo. Esa es la idea, ¿no? De la presentación. Entonces, nada, aquí paso ahora un momentito. Esta es otra presentación, se la pegué a esta. Ellos la vieron ya cuando tuvieron edad. Este es el Centro de Entrepreneurship que tiene este edificio ahí en Cypress Creek, que es una subdivisión de Broward County, cerquita de la ciudad de Fort Lauderdale. Es parte de la ciudad de Fort Lauderdale. Este edificio administrativo tiene en la planta baja un espacio como alrededor de 10.000 pies cuadrados, qué sé yo, 1.000 metros cuadrados. Esta es la entrada, ¿no? del área que va a ser el área incubadora que está en proceso de lanzarse. Este es el espacio como está hoy, tiene una oficina para toda esta área que está en el medio. Se va a construir con más oficinas, ¿no? Para tener un total de alrededor de 20 empresas que se van a poder incubar ahí. Empresas con oficina cerrada y un área de coworking que le llamamos, que es la que le llaman landing, ¿no? Que para que ustedes entiendan lo que es el landing. No tengo que explicar, ok. Y ahí vamos a poder poner hasta otros 20 o más empresas. Y también estamos hablando de tener inquilinos virtuales, ¿no? Que no necesariamente tener un espacio allí, sino que tengan acceso al network, que es lo que las encuestas estas mencionan, que es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un croquis, este es más nuevo que el último que les enseñé, por cierto. Aquí sale pues, la oficina cerrada va a estar el área de coworking. Una sala de conferencia para tener actividades de networking, eventos, seminarios, talleres, charlas de personas, de empresarios. Todo eso se quiere tener ahí, se quiere tener la idea es formar parte de un mayor ecosistema, que ahí viene el EDC, donde Andrew Dufo está afiliado al EDC, de cierta manera, un ecosistema de emprendeduría, ¿no? que va a cubrir los condados de Palm Beach, Broward y Miami-Dade. Esto se logra a través de la afiliación que tiene la incubadora, que tiene la de Boca, la de FLU, de Florida Atlantic, que vieron ahorita, a través de la afiliación con estos dos grupos, ¿no? Este es el website, si ustedes van aquí, es una página de bienvenida, básicamente. El website se está manejando porque inclusive el centro va a tener su propio, como llaman, brand image, ¿no? Va a tener nuestro propio logo, nuestro propio, separado de Broward College, o sea, nuestra propia identidad, ¿cómo se dice? Comercial, algo así. Pero bueno, si van ahí, por lo menos hay un sitio donde pueden ir y ver que esto viene, ¿no? En el segundo, no sé si sería bueno a lo mejor apretar aquí para ver la página. Esta es la página del Enterprise Development Corporation de la Florida. Esto es una empresa sin fines de lucro, ¿no? Que se estableció junto con otras media docena de ellas en 1996 aproximadamente, con unos fondos de la legislatura de la Florida cuando Jeb Bush era el gobernador. De esas media docena queda solamente el EDC, que fue lo mejor que se manejó, y usa fondos inicialmente públicos, hoy se maneja como un non-profit con fondos de las compañías que se están incubando. Y la misión es crear empresas de tecnología, ¿no? Tiene acceso a este network, ¿no?
de empresarios exitosos que están en el área, bueno, están en todo el sur de la Florida. Y no solamente eso, si le dan back ahora para volver a la página, yo invito a que vayan, ¿no? Y que lo investiguen, ¿no? Porque aquí habla un poco del perfil de las personas que trabajan aquí. Está también, esta gente de BDC también maneja la gerencia, lo que le llaman el deal flow, ¿no? El embudo de potenciales negocios que maneja este grupo de angel investors, ¿no? De ángeles, no sé cómo, no, se llaman los New World Angels. Los New World Angels es un grupo de inversionistas que vienen pues de esta misma grupo de empresarios, gente que tiene capitales muy grandes, están concentrados en el área de Boca Raton y de Tampa, pero también hay algunos que están en Miami, en Fort Lauderdale. Y esto es un, o sea, el presidente del EDC, Rob Stramberg, que tuvieron la oportunidad de conocerlo allá cuando estuvieron, es el presidente del EDC y maneja todo y hace todos los contactos entre las compañías y los mentores asociados a todo este círculo de estos tres networks, pero a la misma vez maneja, él es la persona que le hace screening de alrededor de 100 business plans que le pasan por su escritorio mensualmente, y de los cuales a lo mejor se llegan hasta dos que se le presentan a los nuevos dueños una vez al mes, ¿no? Una reunión que tienen, y inclusive, bueno, y algunos reciben funding, algunos no, ¿no? Y inclusive, y lo digo porque, o sea, hay una empresa que pasó todo el proceso de screening, no le dieron funding y todavía siguen en contacto con él, y todavía siguen mandando emails y tratando de, pues a través de los, ya del network personal que pueda tener yo, que pueda tener Rob, tratando de seguir buscando cierto financiamiento. O sea, que no es una cosa que termina, si de pronto los nuevos dueños no les interesa la empresa porque pues no está dentro del charter, ¿no? De lo que ellos quieren hacer, etcétera, no tienen la expertise. Entonces dicen, no, esto no me interesa, pero eso no quiere decir que ahí muere, ¿no? Sino que de ahí pasa a un network más amplio de todas las personas que están afiliadas aquí, ¿no? Es un ecosistema. Y entonces el EDC maneja la incubadora de FIU, de Florida Atlantic, que es el Technology Business Incubator, que vieron ahí, y está bajo contrato con ellos. Ahora está, el Broward College está bajo contrato con ellos también. Nosotros vamos a adoptar, pues, acceso a todo el network, acceso a todas las fuentes de capital, a los procesos de screening, ¿no? Nosotros vamos a tener, los procesos que vamos a usar en Broward College son los mismos que usa hoy el EDC con FIU para, pues, a ver qué tipo de empresa queremos tener ahí, cuál nos sirve, cuál no nos sirve, ese tipo de cosas. Y ya a través de fundaciones como Nine Foundation, una fundación grande allí, se va a poner más capital humano para ayudar a ampliar este ecosistema y a traer gente que sirva de liaison con los métodos. Pero nada, entonces ya es el final. O sea, como dice la encuesta que mencioné al final, no es solamente tener la actitud, ¿no? Y tener esta actitud de la que ya hablo en la historia, sino también tener acceso al network, ¿no? El network es lo que hace que las cosas salgan adelante, ¿no? Básicamente. Entonces nada, les invito a que vayan aquí y aprendan un poquito más de esta organización. ¿Cualquier pregunta? ¿No? Bé, doncs hem vist que tenim ja el Tema Campus, té una seu a Florida, un lloc on les empreses tenen la ubicació on està. Tenen dues referències, com a mínim en aquest moment, la d'Andrew i la d'Enrique. Tenen un acompanyament a partir del EDC, que com avui està lligat no només amb la ubicació empresarial, que és important, però també i molt especialment amb el finançament de les companyies. Són gent que tenen diners i que tenen ganes d'invertir aquests diners i que busquen companyies que vulguin iniciar a partir d'un procés d'internacionalització un procés a la regió de Florida. Per tant, ja tenim alguns elements importants sobre la taula en aquest procés. A continuació, l'Ivan ens explicarà com pot ajudar en aquest procés l'expertesa de la companyia GML per tirar endavant la iniciativa. Realment, tots aquests ingredients són molt importants,
els diners, el lloc, l'acompanyament, el networking, però és molt important també conèixer i saber desxifrar les claus d'aquell territori, com funciona, la cultura, la forma de fer negocis, amb qui s'ha de parlar, de quina forma hem de tenir un suport. I això us puc assegurar que l'Ivan ho sap i ho coneix molt bé. Jo de fet he quedat impressionat del nivell de coneixement, de contactes, d'expertesa que l'Ivan ens va mostrar en aquest primer viatge a la regió de Florida. I per tant, li dono la paraula perquè ens ho expliqui, ens ho precisi i posi sobre la taula el com per fer pràctica aquest tema. Endavant, Ivan. Hola, muy buenos días, Saúl. Gracias por la ayuda, por la presentación. Nosotros somos una compañía, digamos, de consultoría, en principio convencional, pero lo que hemos intentado hacer, hemos intentado aterrizar las realidades con las que nos encontramos cada día. La Florida es un campo, abonado y en este caso hablaremos un momento de ellos, pero hemos sabido aprovecharlo y es lo que queremos transmitir. Somos una consultoría que busca resultados y somos con un focus de matchmaking. Esto está muy de moda, hablar del matchmaking hoy en día, pero funciona y es real. Es decir, lo que necesitamos es lo que hemos logrado hacer esta vez. Lo hemos dicho muchas veces, hemos sido beneficiarios de lo que predicamos. Fuimos a buscar unas cosas a la Florida y hemos encontrado unas muchas mejores porque fuimos. Y porque fuimos buscando precisamente el matchmaking, hacer de sentarnos con señores como Enrique Triay, que no lo conocíamos hasta después de un año estar trabajando en esto, no lo conocimos hasta los últimos dos meses y nos ha hecho un título que ya veis cuál es el resultado. La gran noticia, que lo ha dicho Jaume, que lo ha dicho Miquel en el principio, es que resulta que el Tecnocampus al estar allá no solamente ofrece un landing a alguien que quiere hacer allá, sino que entras en un circuito en el cual hay financiación también. Digamos, y esto es lo que nos falta y lo que más nos hace falta aquí. Digamos. No que crean en las ideas de las personas, porque tenemos muy buenas ideas, por eso nos han recibido muy bien. El vídeo que habéis visto ha quedado muy bonito y muy bien decir que ha sido muy bien recibido, pero que ha sido un vídeo que ha sacado aplausos porque nos han interpretado. Nosotros fuimos con mucha humildad y a veces nos pasamos porque somos todos un poco de pueblo y decimos, oye, relación Barcelona, Barcelona-Mataró, y la han interpretado bien porque Miami, que es lo que todos conocemos, pues Fort Lauderdale está a 18 millas al norte y no lo conocen tanto, o pareciera que no lo conocen tanto. Pero un señor tuvo la agilidad mental de decir New York, New Jersey, y resulta que en la costa oeste de Estados Unidos, donde son más americanos que en la costa este de la Florida, pues lo entendieron inmediatamente, y nos crecimos y nos funcionó. Digamos, esa es la idea, eso es lo que nosotros vamos a buscar con todos. ¿Qué creemos sobre la internacionalización? Que hemos hablado mucho, ahora sobre el proceso, el programa de internacionalización. Yo creo que ya ha pasado todo esto, ya estamos en la internacionalización. Digamos, es un tema de actitud, información, presión, resultados. Es decir, lo que hacéis cada uno de vosotros con vuestra empresa y con vuestros proyectos, lo que buscáis aquí es exactamente lo que buscamos allá. Internacionalizarse no es salir a vender un producto o salir a vender un bien en el exterior. Internacionalizarse también es lo que está haciendo el puerto de Mataró, que ha salido a vender su idea para que venga un inversor exterior, o que venga un operador o un franquiciador, el que quiera venga y se instale aquí, porque el mercado lo tenemos aquí, porque el punto estratégico somos nosotros. Al principio nos miraban un poco a distancia, es decir, oye, el puerto de Mataró, si tiene Barcelona 92, sabéis que tiene un Ripper and Repeat que se dedica a vender estos yates de grandes esloras, yates tremendamente caros. Digamos que son los número uno del mundo, y con gran orgullo, y el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, con lo cual nosotros, pues Barcelona está al lado nuestro, pero, digamos, nosotros aquí podemos presentar en Mataró algo que ellos no pueden hacer, un rango que es muy atractivo, muy interesante, y que Barcelona tiene que hacer una modificación tan grande que no les interesa. Pues nosotros sí, pues eso tenemos que hacer un clase, y los americanos nos empujan a hacerlo, porque es la manera de funcionar, pues lo seguiremos. Con lo cual, perdón, no sé si me escucháis todos. ¿Sí? Vale, que subo un poco. Entonces, esa es la dinámica, eso es lo que vamos a buscar, interpretar en cada uno, y no es fácil. Lo que pasa es que tenemos una ventaja,
es que ya hemos hecho un trabajo, ha habido un equipo que ha funcionado muy bien, esto no es mérito de nadie en particular, sino que ha habido un equipo en que se ha juntado Tecnocampus, que se ha juntado Ayuntamiento, el INPEM, el puerto, y hemos hecho un equipo que ha funcionado y hemos traído resultados que son trasladables, digamos, a todas las emprendedores, a todas las empresas. Una parte del camino ya está hecho. Las dudas y las dificultades se resuelven en casa. Todos tenemos dificultad a la hora de enfrentar, tenemos miedos, no conocemos el riesgo, tenemos que hacer un gasto, a veces no tenemos disponibilidad, hemos de cubrir 17 cosas y tenemos que pensar en salir al exterior, que ya el avión cuesta dinero, o sea, nadie nos lleva a hablar aquí. Pues bueno, pero lo hemos de trabajar, es parte de la internacionalización también, o sea, pensar en lo que quiero hacer afuera, como lo hubiese hecho en mi casa. Sin embargo, lo único que me voy a enfrentar es un mercado que alguien me tiene que avisar un poco de qué es lo que va, o irme ahí, pisarlo y estudiar. El riesgo es otro obstáculo que tenemos, el riesgo más entendido. El primer obstáculo para la internacionalización de las pymes. ¿Por qué? Porque el riesgo nos cuesta dinero, cuando nos equivocamos nos cuesta dinero. Todo está muy bien dicho, los mercados americanos, sobre todo el mercado norteamericano y los mercados hispanoamericanos empiezan a aprenderlo. Te miden por las veces que te levantas, no por las veces que te caes. Te equivocas 5 veces, pero te levantas una sexta y están contigo, lo decía Enrique antes, es decir, es lo que interpretan. Es decir, cuando tienen ganas de hacer algo, siguen, pero no deja haber un riesgo. Lo que pasa es que si lo entendemos mal, si interpretamos mal, si vamos pensando algo, si vamos a Colombia pensando que nos van a pedir una mordida o en México una mordida, pues no iremos a ningún lado. Yo he creado una empresa en Colombia y no tuve que pagarle un duro a nadie, ni me dispararon ni me mataron, ni me secuestraron, digamos, pero no es fácil, digamos, es fácil porque hay que conocer, hay que saber dónde pisar. Aquí en Barcelona nos pasa lo mismo, yo traigo un turista y lo suelto en lo que era el barrio chino, hoy en día no, pero soltamos en el barrio chino, el señor corre peligro, en Paseo de Brasil no corre peligro, digamos, o te pueden robar de otra manera, depende. Más bien. Es decir, una cosa importante, ¿qué buscamos todos? Cero riesgo, cero inversión, cero gasto. Si hacemos esto, tenemos garantizado cero resultados. Digamos, porque esto es como ir al cine. Si uno va al cine a ver una película, hay una entrada. No vale pagarse el dinero del autobús y llegar al cine y no tener dinero para entrar porque no vas a ver la película. Entonces no gastes para ello. O sea, hay un riesgo, evidentemente. Todo mercado tiene un riesgo. Puedes llevar el mejor producto del mundo y cuando llegas allá un señor ha sacado una vez y media mejor que el tuyo, porque se toca pelear directamente. Sí, inversión, al final acabas invirtiendo, aunque sea en tiempo, y gasto, tienes que llegar de alguna manera. Tienes que llegar y bien soportado. La internacionalización, la intuición, no garantiza el éxito. Todos somos intuitivos, todos hemos tenido un amigo, alguien que nos ha dicho que le ha ido bien con África, los tropiezos han sido, pero por miles. Hay gente que ha ido pensando, ha ido a pedir dinero a África. O sea, después, si te miras los datos, como se lo ha mirado ya el Banco Mundial, pues ni se te ocurre. Pero bueno, pero hay gente que va a decir, no, pues que ya yo llevo un buen producto, le daré la vuelta y esta gente me dejará. Pues no, no es verdad. Hay que conocer las realidades micros. La realidad macro es maravillosa. Y ahora pegaré un ejemplo que lo dice todo. Hay que pisar el terreno. Nosotros hemos ido y hemos estado y hemos trabajado y bueno, y hemos comido cortezas de cerdo con Coca-Cola que no nos daba tiempo de comer otra vez porque teníamos que ir a todos los sitios. Esto es lo importante. La idiosincrasia es importante. América es lo que es. Las asesorías, el lenguaje de negocios es importante. No utilizan los mismos números al final que nosotros, en todas partes del mundo, pero la interpretación es distinta y hay que interpretarlo como ellos. Si vas a New York, tienes 5 minutos para explicar, y si vas a la Florida, pues tienes 25, pero si vas a la costa oeste de la Florida, por resulta que tienes 15, pero los señores rezan antes de que tengas tiempo de explicar, y con esto no cuentas, digamos, pero lo tienes que hacer, o sea, te has de ajustar. Y luego la extensión del proyecto, lo mismo que aquí. Hay que saber a quién se lo vas a vender. Todos pensamos en el proyecto final, pero a lo mejor el señor al que se lo va a vender está ahí y lo que a él le interesa es el primer 10%. Pues esto nos encontramos exactamente lo mismo donde vayamos. Por eso que es un tema de sentido común aplicado. Lo que nosotros hacemos aquí llevaba al exterior. Esta foto nos veníamos en una turista y la quisimos hacer porque es lo que representa el mercado americano. La parte de aquí son los que deciden pagar en hora punta. Todos llegan al mismo sitio a distintas velocidades. Los que pagan, pues van más rápido. ¿Por qué? Porque han decidido en ese momento hacer una inversión y le han costado 3 euros, que a la vuelta, cuando se devuelven por ahí mismo, le cuesta 0,25. Pero tienen la oportunidad que si en el momento consideren, invierten y llegan más pronto a su destino. Los otros llegan, pero tardan más y van tremendamente acompañados, ¿no? Pero
El propósito, ¿por qué empezamos a tratar el tema de la prioridad? Porque por esto, donde hay dinero hay mercado, donde hay mercado hay oportunidades, esto por regla general. La prioridad, un pincelazo, 18 millones de habitantes, 754 mil millones de dólares el PIB, 20, la 20ª economía del mundo, una renta per cápita de 40, número de visitantes por año, más o menos lo que vienen a España, y le den a 67 mil millones, no hacen un mal negocio, ¿no? En 170 mil kilómetros cuadrados, son potentes. ¿Por qué nos vamos al sur de la Florida? Porque la Florida es muy grande, pero tiene tres condados en el sur que son muy potentes. Hay múltiples sectores de interés, tenemos desde aviación hasta comida. ¿Cuánta gente de aquí no puede llevar comida? ¿Cuánta aceite de oliva? Después de que hemos entendido que los italianos nos estaban dando por la espalda, pues nos hemos dado cuenta cómo entrar y las empresas españolas han empezado a comprar las empresas italianas que distribuyen el aceite español en Estados Unidos. Pues bueno, al final hemos aprendido y nos estamos haciendo y recuperando el mercado. Hay potencial económico, hay potencial de mercado, evidentemente, y lo importante, una plataforma para Hispanoamérica. Ellos ya la venden. La plataforma para Hispanoamérica. Tienen del orden de 1.200 empresas en el Tri-County, en estos tres condados de West Palm Beach, de South Palm Beach, Broward y Miami, en la Florida, y trabajan para Hispanoamérica sin necesidad de crear una infraestructura en Hispanoamérica, con lo cual empiezan a reducir costes. Son todas organizaciones estatales, digamos, con un board, con un consejo de administración privado, o sea, con un partenariado, con un patronato privado, con lo cual son las mismas compañías, encontraréis en cualquiera de estas instituciones, como el Broward Alliance, este de aquí arriba, pues a American Airlines y a un señor que tiene una tienda de juguetes para niños, digamos, están todos en este board. Y en el momento en que entras con una compañía, ellos inmediatamente empiezan a hacer el matchmaking. A nosotros, inmediatamente después de esta semana de trabajo muy intenso, ya la Cámara de Comercio, la Gran Cámara de Comercio de Fort Lauderdale, el lunes por la noche nos llamó y querían ellos hacer el matchmaking, encargarse de hacer el matchmaking de las empresas que van a ir el 11 de julio en esta misión comercial que está prevista dentro de este proceso de actuación. Ya lo han pedido porque tienen... Debe tener 5.000, 6.000 empresas asociadas y les interesa hacerlo ellos. Supongo que el Broward Alliance, que son los señores de aquí, dirán que repartan. Oye, como si quieres pedir 7.000. Es para nosotros, ojalá cada uno de los que pueda ir allá pueda tener un reflejo de tres empresas, digamos. Y los emprendedores no solamente contar con Andrew Duffer, sino con el Broward College, como es el próximo paso que se podría dar. ¿Qué buscamos? Lo que hemos dicho antes, un matchmaking eficiente y resultados tangibles, que la gente pueda ir con ideas, con la opción de conseguir un joint venture, un partner, un inversor o un recurso financiero económico, o alguien que quiera venir a ver sorpresa aquí, porque a lo mejor un señor que vende ladrillo en este momento no es atractivo, digamos, por el transporte, porque allá sí que se está construyendo mucho, pero, digamos, podría venir un señor que dice, oye, en este momento hay una buena posibilidad de inversión y puedan venir aquí. Alguna vez hablamos incluso de la cooperación piramidal inversa, una historia que nos inventamos para contarles a ellos. Digamos que un señor que hace puertas, no vende puertas en este momento porque no se hacen edificios, no se hacen apartamentos, con lo cual el señor que hace bisagras tampoco, y el señor que hace cerraduras y manillas tampoco. Sin embargo, y a lo mejor el señor de las puertas tiene intención de salir y tiene un mercado fuera. A lo mejor son los señores de las bisagras, las manillas, y las chapas, quienes le dan de soportar su empresa para que él saque su puerta al exterior, digamos, o viceversa, para que vengan a ver su puerta aquí. O sea, lo que hablaba Enrique antes de los palitos en la unión hace la fuerza, es de perogrullo, lo hemos escuchado desde que tenemos uso de razón, pero es verdad y funciona. Y en estos casos, que estamos en debilidad, pues nos toca aplicar. La misión comercial será el próximo paso, que no acaba, o sea, aquí es donde empieza el trabajo. La idea es llevar las compañías y nos esperan, oficialmente nos esperan. Una de las cosas que nos sorprendió mucho es que oficialmente ya estaban comprometidos, digamos, tienen una agenda tal, una agenda muy de corte, digamos, político y empresarial, inicialmente en la cual nos reciben las fuerzas políticas, y luego al día siguiente o por la tarde ya empieza el matchmaking empresa-empresa. Un señor que lleva Chupa Chups pues tiene derecho a hablar o a hablar dos o tres interesados en invertir en su empresa o en desarrollar su producto o a lo mejor en venir aquí a mirarlo con él. De eso se trata.
¿Qué necesitamos? Que cada empresa tenga una estrategia clara, un target claro. O sea, que llevemos pensado desde aquí, trabajado desde aquí, y rápido, porque los americanos hemos llegado al día 24, no, perdón, hemos llegado al día 22. Y resulta que el día 11 de junio, no es como nos pensábamos, diremos en agosto, en septiembre, que ya estemos relajados. No, te dan 15 días, un mes y medio, dos meses, porque se supone que en ese curso, en ese espacio de tiempo nadie pierde, digamos, el interés, y nadie pierde el cómo se llama, el contacto que tienen con la gente, que vino, con las ideas que llevaban, ¿no? Tienen que estar dispuestos a disposición a cubrir etapas, no todos se hacen un día, pero se puede empezar a caminar. Hay que llevar parámetros de las empresas ajustadas al mercado americano, o sea, hay que organizar las cosas según ellos lo van a leer, porque ellos son los que la van a leer, digamos, con lo cual son los puntos básicos con que debemos contar. La regla de oro en el mercado internacional, y no solamente en el americano, ¿verdad?, es prometer y cumplir. Lo tienen asumido, les gusta y lo necesitan. Es decir, cuando uno se mueve a distancia y va a mercados tan lejanos en que el coste es tan importante, que el traslado tiene un coste importante dentro del desarrollo del negocio, es muy importante para nosotros mismos prometer y cumplir. Porque si no, si prometemos y no cumplimos, significa que tendremos que ir de nuevo. Ya debilitamos a nuestro candidato a que se quede con nuestra idea y tendremos que hacer el doble gasto. El mercado americano por excelencia esto lo aplica, y cuanto más americano es, más lo aplica. Y el mercado hispanoamericano, sobre todo las cuatro economías emergentes que hay en este momento, Chile, Perú, Colombia y Brasil, digamos, empiezan a trabajar en la misma sintonía. Evidentemente todos tienen unos grandes acuerdos de cooperación, con lo cual esos acuerdos de libre comercio no solamente significa que haya unas tarifas arancelarias bajas, sino que evidentemente empieza a haber un traslado del know-how y del cómo hacer y el cómo gestionar dentro de las compañías. Nosotros esperamos que con todo este trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y el éxito que realmente, y sería mejor que lo dijeran nuestras abuelas, pero la verdad es que nos ha ido muy bien, mejor de lo esperado, digamos, podamos de alguna manera servir y ser una plataforma para vosotros, que deseen ir a la Florida en este caso, que puede ser de la costa este y algunos otros países en el futuro. Bé, doncs anem a avançar en aquests passos que estem marcant. Tenim ja una seu per les empreses de Mataró del Tecno Campus a Florida. Tenim dues referències amb l'Enrique i amb l'Andrew per fer aquest networking i per començar el procés. Tenim l'IDC, que ens està esperant per escoltar projectes i per finançar-los amb diners de veritat. I tenim l'Ivan, que ens ha explicat com una empresa dedicada als processos d'internacionalització ens pot ajudar, en aquest cas singular, en la regió de Sur Florida, d'acord? És una regió, no?, molt, molt diversa, i això és així, diguéssim que les primeres reunions que vam fer van ser en taules en què bàsicament s'utilitzava la llengua espanyola, en el comtat de Broward i en la part de Miami, i posteriors reunions que vam fer després van ser realment molt xocants, perquè les vam començar d'una forma, per mi, molt xocant, que és començar-les amb una pregària, a tots aquells que ens han precedit i a tots aquells que han treballat i han fet possible el comtat i que la ciutat en què estàvem hagi arribat a l'èxit que estava, i vam acabar amb una jura a la bandera americana, i d'alguna forma demostra també com a la Florida hi viuen moltes cultures, unes al sud, potser d'un caràcter més hispà, unes al nord, que es caracteritzen per uns costums, allò molt de la part central dels Estats Units, de la part més que ells en diuen la Real America, no? Ara farem un cafè i tindrem temps, per tant, de poder parlar amb tots els que estem aquí, i aprofito per saludar el senyor alcalde, que ens ha vingut a veure i que també ens anunciarà una altra qüestió important, que en tot cas la deixo perquè l'anunciï ell quan acabi al final d'aquest event. Fem doncs un cafè en 10 minuts i després del cafè una petita taula rodona on tots podeu participar, i moltes gràcies.